El director general de la policía, el mayor general Jorge Vargas, manifestó que continúan los seguimientos a las denuncias de extorsión que son blanco los campesinos y hacendados de la parte media y alta del municipio de Buga. En la parte alta de la cordillera central, donde el municipio tiene territorio, hay una disidencia de las FARC, unos delincuentes narcotraficantes que se hacen denominar Adán Izquierda. Gaula Ejército y Gaula Policía tiene varios procesos investigativos sobre esos narcotraficantes, y hay unas denuncias sobre extorsión en algunas veredas en donde estos delincuentes tienen presencia. Frente al tema de presunto boleteo y extorsión que se estaría presentando en la zona montañosa de Buga, el alcalde Julián Adolfo Rojas Monsalve exhortó a denunciar estos casos. Nuestro primer llamado es a no tener miedo a denunciar. Las verdaderas denuncias se deben realizar ante los organismos correspondientes, ante la Fiscalía General de la Nación. Más allá de las manifestaciones que se pueden hacer por diferentes medios, lo que da inicio de manera formal a las investigaciones es cuando las personas denuncian. Invitar a las personas a que si tienen conocimiento o son víctimas de cualquier hecho delictivo, lo pongan en conocimiento de las autoridades. Que desde el gobierno municipal, articulados con el gobierno departamental y nacional, no escatimaremos esfuerzos para que cualquier hecho delictivo no quede impune y sea resuelto. El burgomaestre también hizo referencia a la recompensa que se está ofreciendo por información que se brinde por los 7 homicidios que se presentaron en los primeros 16 días del presente año, más los 5 de los jóvenes el pasado fin de semana. La bolsa que hemos dispuesto de recompensa no es únicamente para este crimen, sino que además dentro del Comité de Orden Público hemos dispuesto una bolsa tendiente a que aquellas personas que ayuden a dar con la captura de cualquier homicidio o u homicida también tengan acceso a esta situación. Para nosotros todas las vidas son importantes y como Estado tenemos la obligación de tutelar y hacer respetar el derecho a la vida, incluso a aquellas personas que se encuentran viviendo o conviviendo al margen de la ley. La administración municipal ha ofrecido apoyo a las familias bugueñas que por el tema de la violencia hoy pasan por una difícil situación. Un llamado a la solidaridad, a la unión, este es el momento de estar unidos, de mostrar respeto por las familias y no de aprovechar este tipo de momentos para hacer plataformas de ataques políticos o de cualquier otro tipo. Hoy más que nunca, más allá de las diferencias, necesitamos estar unidos alrededor de algo que es un propósito general, que ha levantado un sentimiento de solidaridad y que entendamos que lo que suceda de manera positiva o negativa en nuestro entorno no afecta únicamente al alcalde o a X o Y personas, sino a toda una colectividad.